El vuelo del halcón. En un valle escondido entre montañas vivía un halcón llamado Arin. Desde joven, Arin había soñado con volar más allá de las fronteras del valle, explorar tierras desconocidas y sentir la libertad del vasto cielo. Sin embargo, las normas del clan de halcones donde vivía eran estrictas. No estaba permitido volar más allá de las montañas que rodeaban el valle. Era una norma ancestral que se debía respetar. El líder del clan, un viejo halcón llamado Tarek, decía siempre: "Fuera de estos límites hay peligros que desconocemos. Aquí estamos seguros, aquí tenemos todo lo que necesitamos". Además repetía: "Está escrito, no debemos salir". La mayoría de los halcones aceptaban estas palabras sin cuestionarlas, pero Arin sentía un vacío, una inquietud que no podía ignorar. Algo de aquella idea le perturbaba, puesto que se veía condicionado por algo que no comprendía. Un día, mientras volaba por el borde del valle, Arin conoció a una golondrina llamada Laira. Laira era una aventurera que venía de tierras lejanas y había viajado por todo el mundo. Ella le contó historias de lugares maravillosos, de valles floridos, desiertos dorados y océanos interminables. «¿No te gustaría ver todo eso?», preguntó Laira. «Más que nada en el mundo», respondió Arin con un suspiro. «Pero aquí es donde pertenezco. No puedo dejar mi hogar ni desobedecer las reglas del clan». Laira lo miró con compasión y dijo: «La verdadera libertad viene de seguir tu propio corazón, Arin. Pero para ello debes superar tus miedos. No dejes que el temor o las normas te impidan vivir plenamente». Las palabras de Laira resonaron en la mente de Arin durante días. Sabía que debía tomar una decisión: quedarse en la seguridad del valle o aventurarse a lo desconocido en busca de su propia libertad. Pero había algo más profundo que lo retenía: sus propios miedos e inseguridades. Una noche, Arin tuvo un sueño. En él se vio atrapado en una jaula invisible formada por sus propios temores: el miedo al fracaso, el miedo a lo desconocido y el miedo a dejar atrás todo lo que conocía. Al despertar, comprendió que antes de poder volar libre, debía enfrentar y superar esos miedos internos. Al amanecer, se acercó a Tarek y le dijo: «He decidido irme. Necesito descubrir qué hay más allá de estas montañas. Necesito ser libre». Tarek lo miró con tristeza, pero también con respeto. «Cada uno debe seguir su propio camino, Arin. No puedo detenerte, pero te recordaré siempre que este es tu hogar y siempre serás bienvenido aquí». Con el corazón latiendo con fuerza, Arin desplegó sus alas y voló hacia las montañas. Al cruzarlas, sintió una mezcla de temor y emoción. El paisaje que se extendía ante él era impresionante, mucho más vasto y hermoso de lo que había imaginado. Con cada nuevo horizonte que descubría, Arin se enfrentaba a sus miedos, desafiándolos y creciendo más fuerte. Durante su viaje, Arin encontró desafíos y peligros, pero también maravillas y amistades que enriquecieron su vida de maneras inimaginables. Descubrió que la libertad no solo se trataba de volar lejos, sino de tomar decisiones, enfrentar miedos y aceptar las consecuencias de sus elecciones. Un día, mientras descansaba en un acantilado con vistas al océano, Arin reflexionó sobre su viaje. Había aprendido que la verdadera libertad no era solo la ausencia de restricciones, sino la capacidad de vivir auténticamente, de seguir su propio camino, de aceptar con valentía lo que viniera. Y sobre todo, había aprendido que para ser libre debía superar los miedos que le aprisionaban. Allí entendió que no era completamente necesario haber abandonado el valle para encontrar su libertad. Aunque a él le sirvió, comprendió que no es algo obligatorio. Entonces, tomó la decisión de volver en un futuro. El tiempo pasó fugazmente y Arin pudo disfrutar un millar de aventuras durante ese periodo. Finalmente, después de muchos años de aventuras, Arin decidió regresar al valle. Al llegar, fue recibido con alegría y curiosidad. Los jóvenes halcones lo rodearon, ansiosos por escuchar sus historias. Tarek, ahora muy anciano, lo recibió con un cálido abrazo. «Bienvenido de vuelta, Arin», dijo Tarek. «Has visto y vivido mucho más de lo que la mayoría de nosotros podría imaginar. ¿Qué has aprendido en tu viaje?». Arin sonrió y respondió: «He aprendido que ser libre es el mayor tesoro que podamos tener. No se trata de volar lejos, sino de ser fiel a uno mismo, enfrentar y superar nuestros miedos y tomar nuestras propias decisiones. La libertad nos permite crecer, aprender y ser quienes realmente somos.
Cualquiera de ustedes podría ser tremendamente feliz y libre en este lugar, sin escapar como lo hice yo. Pero para ello deben poder decidirlo con libertad. Deben querer vivir acá y disfrutarlo. Tarek asintió con sus ojos brillando con orgullo. Es una lección valiosa, Arin. Espero que tus historias inspiren a otros a buscar su propia libertad y a vivir plenamente. Y así, Arin compartió sus experiencias y enseñanzas, alentando a otros a seguir sus corazones y a no tener miedo de explorar más allá de lo conocido, aunque no se muevan de su hogar. El valle nunca fue el mismo, pues ahora era un lugar donde los jóvenes halcones soñaban con volar alto y lejos, buscando sus propias aventuras y viviendo sus vidas con auténtica libertad. Esta historia nos recuerda que la verdadera libertad radica en la capacidad de tomar nuestras propias decisiones y vivir de acuerdo a nuestros valores y deseos. Pero para alcanzar esa libertad, debemos enfrentar y superar nuestros miedos internos. Aunque el camino pueda estar lleno de desafíos y peligros, es solo al seguir nuestro propio corazón que podemos encontrar la realización y el verdadero sentido de la vida. Si bien Arin encontró su propia libertad volando lejos, no es necesario irse a la otra parte del mundo para encontrar la propia libertad. Lo importante es poder reconocer cuáles son los propios miedos, enfrentarlos, superarlos y vivir feliz alejado de ellos. Al margen de esta historia, quiero recomendarte que empieces a trabajar un poco más en vos, en tu fuerza interior. Que no busques soluciones en agentes externos, que no creas que tu felicidad está lejos, que se encuentra en otras personas, en otros lugares, que necesitas algo en particular, algo material para poder alcanzarla. La libertad y la felicidad en sí mismo la vas a encontrar cuando te aceptes, te comprendas y entiendas que tenés el poder sobre ti mismo, que tenés mucho más poder de decisión del que has creído hasta este momento. No te rindas, seguí intentando siempre y seguí mejorando cada día. Pronto vas a alcanzar lo que deseas. El vuelo del halcón no es hacia algo externo, hacia afuera, hacia los horizontes. Es más bien un vuelo interior, un vuelo para encontrarnos, para reconocernos, para entendernos, para saber qué es lo que nos está costando, lo que está mal, lo que necesitamos cambiar, lo que necesitamos mejorar. Nosotros mismos somos esos halcones que queremos ser libres, que queremos ser felices y a veces ponemos nuestra energía en los lugares equivocados y por eso tal vez nunca terminamos de resolver el conflicto o la situación.